Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you today? Fine. Excellent. Have you practiced? Your days like this? Oh, I'm okay. Thank you for asking. Have you been practicing in the platform? Complete. Complete. Ah, yeah, I know. Did you get your certificate? I did not understand. But you complete the platform. You finish it. Yes, yes, yes. Ah, ya terminó entonces. ¿Y ya pudo descargar su certificado? Ah, todavía no. Dicen que ya está. Ahorita vamos a confirmar. Ya están, dicen. Por ahí me contaron. So you can download it now. And that is important. Es importante que tan pronto como terminen sus ejercicios y tengan más del 80 o el 80%, ya van a ver su certificado, descárguenlo y luego pues guárdenlo en su computadora, en USB, súbanlo a una nube. That's important. Es la prueba de que usted ha estudiado y de que finalizó su curso, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con los ejercicios de la plataforma o si ya tienen idea de algún tema de que quieran que repasemos. ¿No han pensado en nada todavía? No, yo me lo voy a inventar. No, mentira. Voy a buscar siempre algo relacionado con la plataforma, pero lo ideal es de que ustedes me digan, mire, yo necesito aquí. Si no me lo quieren decir en la sesión, that's okay. Escríbanme entonces. That's okay. Solo que no contesto muy rápido, pero en días de semana porque me están controlando. Solo puedo en mis breaks en el lunch. Bueno, siempre estoy pendiente. So, if you don't have any question, vamos a continuar. We have a presentation. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos ayer. Hicieron un muy buen trabajo con las esta cosa, con las frequency adverbs, but it requires a lot of practice. Lo hicieron muy bien ayer, so necesitamos un poquito de práctica para ya dejar bien pulido ese tema. So we're going to review that and we have a conversation with this. We're going to practice pronunciation and reinforce pronunciation, which is very, very important. So let's see, what do you see in the picture? Somebody here is exercising and on the other side there is a lady lying in the sofa watching TV. And that's it, right? So that's a conversation. We're going to practice pronunciation and you can repeat at home. Let's repeat. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Seriously? Sure, and then I often go swimming. Wow, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. Okay, that's the conversation. Do you have any question regarding to vocabulary? ¿Cómo se pronuncia seriously? Así mismo, seriously. Seriously? Okay. Es una pregunta, entonces tenemos que hacer comentarios. Seriously? Seriously, como con I, es casi como sí, seriously?
Any other question? Vale, si no me preguntan, yo, yo le voy a preguntar. Hola. Uh-huh. Yes. Con lo último que dice Mary, la última oración de ella. I guess I'm a real couch potato. Esta, la Mary. ¿A qué hace referencia a couch potato? El couch potato se le dice a alguien que prefiere estar como ella, ahí yaciendo en un sofá, viendo televisión. Es una persona como perezosa, pero no es ofensivo. You can say someone is a couch potato, you're a couch potato. Si le dice a alguien que es una couch potato, es como una si uno lo traduce como una papa de sofá, está ahí tirada como un saco de papas en un sofá, en vez de estar ejercitando. Hay que say I'm a real couch potato. Yo prefiero no comer, pero no hago ejercicio. That's okay for me. I don't like really exercise. So, es preferible estar ahí descansando, viendo tele, que hacer ejercicio. Ese tipo de persona, you can say, you're a couch potato. Y no es ofensivo. Ofensivo es decir lazy, perezoso. Ese sí es un poquito ofensivo. Okay, gracias. Y es bien común esa expresión en inglés, couch potato. Any other question? And this word es lo que él está haciendo. Lift weights. Así se dice levantar pesas. Lift weights. So he said, well, I almost always get up early and lift weights for an hour. Creo que esas eran como las más así, no muy comunes expresiones que hemos visto. Y si se fijan, siempre va como la rutina, que es lo que hace con frecuencia, often, almost always, hardly ever. So es básicamente lo mismo que estuvimos viendo ayer, solo es para practicar más pronunciación y también llenar más de vocabulario, el conocimiento, ¿verdad? So, what we're going to do now is to practice this conversation in groups. So, I would like you to take a picture or a screenshot of the conversation so you get ready. And we're going to practice in groups. Uy, qué poquita gente, ay, Dios mío, ¿dónde están los demás? Okay, so I'm going to create the sections. Are you ready? Okay, remember to click ready. Join or unirse. Okay. No sé qué quiere iniciar. Espéreme que no tengo el. Ya lo acabo de mandar. Ajá, ahorita estoy bien. Es por eso, no he contestado, perdón. Ajá, no hay problema. Okay, no sé quién quiere iniciar. Si gusta, inicie usted. Voy yo entonces. Vaya. ¿Quién quiere ser Manuel? Manuel. Ah, es Paul y Marie. Vaya. Ajá, sí. Entonces, ¿quieren que yo sea Marie? ¿Y ustedes es Paul? ¿Los dos? Ok. Vaya. Vaya, no tengo problema. Ok, I vote. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always
get up early and I live wait for an hour. Seriously? Sure. Then I often go swimming. Wow, how often do you exercise like that? About 4 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I am a real couch potato. Bueno, si quiere, ahora yo soy Mari y no sé quién. Bueno, usted sería Paul. Sí, UNICEF. Ok. UNICEF, vaya. You really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I must always get up early. I left days for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow. How often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real couch potato. Hola. Okay, ahora yo sería Marie para. I guess I am a real couch potato. ¿Cómo se dice potato? Potato. 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 Real couch. Potato. Yo soy Mary, Katy. Vaya. Yo Paul. Okay. Really, you really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I wait for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Whoa, how often do you exercise like that? About 5 times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real couch potato. Vaya, Carlos y Ana, cambian de isla. You are really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I leave weight for an hour. Seriously? Sure. And then I often go swimming. Wow, how
Okay, I see everybody's here again. So you did a very nice job with pronunciation. Vi que hicieron un muy buen, bueno, escuché, que estaban haciendo un muy buen trabajo. Y a veces este era como, ¿cómo se decía tal palabra? Y yo ya me iba a quitar el mute cuando alguien más les decía, ah, se dice tal. Y yo, that's correct. Ahí estaba escuchándolo. So you're doing it great. So, vamos a hacer un ejercicio un poquito más challenging, porque dar la conversación, lo hicieron bien, era solo de repetir, pero ahora tienen que pensar sus respuestas. It's a little bit more challenging. Es un poquito más, vamos a agregarle un poquito más de dificultad, ¿vea? That is okay. So, I have a couple of questions here. Tengo unas cuantas preguntas aquí, siempre practicando con los frequency adverbs, que es lo que vimos ayer. Esto es como para reforzar el tema, para que ustedes se desenvuelvan mejor acá. So, we can repeat. Vamos a repetir primero a practicar las preguntas. El why y el why not no lo vamos a aplicar porque sé que no los quiero complicar tanto. Okay, so let's practice. What do you often do when you are in English class? What kind of movies do you never watch? What do you sometimes eat for breakfast? Are you always tired in the morning? Are you always tired in the evenings? What do you often do on the weekends? What kinds of food do you rarely eat? Okay, si se fijan, estamos usando los mismos adverbios. Solo hay uno que es nuevo, es rarely. Pero este es igual que en español, como raras veces. Rarely. That's new. Okay, so what we're going to practice here is in like a conversation. Les doy las preguntas, pero las respuestas tienen que ser suyas, de acerca de usted. For example, if I, si les preguntan, what do you often do when you are in English class? ¿Qué se les está preguntando? ¿Qué haces con frecuencia cuando estás en clase de inglés? So you can say, I often take notes. I often write in my notebook. Okay, yo seguido escribo en mi cuaderno cuando estoy en English class y le puedo complementar. I often write sentences when I am in English class. So you can write a compliment also. The next question, what kinds of movies do you never watch? I never watch romantic movies. I never watch horror movies. I never watch comedy movies. Okay, so you have to give your own answer. Tienen que dar su propia respuesta. ¿Tienen alguna pregunta? Teacher, la pregunta, what? King, ¿qué dice ahí la segunda? ¿Qué significa? What kind? Esta. Ajá, eso, exactamente. Okay, what kinds of movies do you never watch? ¿Qué tipo de preguntas no miras nunca? What kind? El kind se refiere a qué tipo, de qué tipo, right? ¿Qué tipo de preguntas nunca miras? Yo nunca miro películas. Horror movies. Películas, teacher, lo pregunto. Películas. Películas. Dije otra cosa. Sí, dijo qué tipo de preguntas. Ay, perdón. Lo perdí. Ya no sé ni quién soy a esta hora. Perdón. Dios mío. Voy a revisar el video. No puedo creer que dije eso. Ah, what kind of movies. ¿Qué tipo de películas nunca ves? Uh-huh. I never watch horror movies. Porque después siento que me siguen. Gracias, teacher. So, never, horror movies. I never watch horror movies. So, the idea is that you practice and you can, que practiquen, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta? Tired.
Tired significa cansado o cansada. ¿Está siempre cansado o cansada en la mañana? Tired. Okay, any other? ¿Alguna otra pregunta? Okay, si no más preguntas, take a picture or a screenshot and then you have to ask. Tienen que preguntar y responder. Acuérdense, la pregunta la van a tomar de acá, pero la respuesta es pues de acuerdo a ustedes mismos, ¿verdad? Su propia información. Are you ready? Yeah. Yeah, teacher. Yes, right. Okay. Espera, crear. Vamos a hacer una más. Okay, I think it's ready. No sé si les parece que yo pregunte. Vaya, está bien. Solo que ahí vamos a ayudarnos porque no mucho le entiendo la respuesta. Vaya, no hay problema. Aquí estamos para apoyarnos. Usted no se preocupe. Vaya. ¿Alguien tiene la imagen? Ah, sí la tengo. Espérenme, ya la voy a pasar al grupo, permítanme. Okay, inicio. What do you often do when you are in English class? La pregunta dice que ¿qué es lo que usted hace a menudo cuando está en las clases de inglés? Entonces, la teacher dijo que íbamos a responder con I often. Y lo que usted hace. Sería I often practice English, podría ser. Sí, también sería I listen to the teacher. I often watch the video, the screen, the video. I often write my answer. ¿Usted, Carlos, qué opina? ¿Qué hace usted en las clases de inglés? Una pregunta, siempre tenemos que pronunciar la palabra que está en negrito, entonces. Sí, porque estamos hablando de los verbos de frecuencia. Entonces, es como que a usted le preguntan, mira, ¿y alguna vez vas al cine? Y usted dice, sí, rara. Sometimes it's beans for beans. Are you always tired in the morning? Are you always tired in the morning? Tired, ¿qué es? Cansado. Que si siempre estoy cansada en las mañanas. Sí. Yes. Que si siempre está cansada en las mañanas. Okay. Pero si no estoy cansada, ¿cómo voy a contestar? No. I am not. Pero ¿y el always? Ajá. Lo que pasa es que si va a contestar negativo, no va a usar, o sea, no puede decir no. Es como le dijo la compañera, no, I am never. Tiene que usar el verbo to be porque la pregunta va con el verbo to be. ¿Verdad? Como pueden ver aquí, are you always tired in the morning? No, I am not. O puede decir, no, I am never tired in the morning. So, algunas veces puede variar.
Depende, si su respuesta es negativa, sí va a variar, no va a usar. En algunos casos no va a necesitar usar el adverbio de frecuencia, en algunos otros casos pueda que sí. Bueno, ok, gracias, teacher. Ok. Continuando entonces. Are you always tired in the evening? Yes, I always tired in the evening. What do you often do on the weekends? Sin movies. I never. ¿Qué significa sin movies? Ah, las películas juveniles. Esas son las que nunca. Sí, como que no sale nada bueno. I never watch movie of ¿cómo se llama estas? Triple X, I never watch. Science and fiction. fiction. Science. It's like science fiction. Sci-fi. Science fiction. Eso que dice usted es como la forma corta. Contractada. También se entiende. Sci-fi. Science fiction, sci-fi. Okay. Sci-fi. Es lo mismo, es como abreviado, es como que dicen, turn on the AC. A veces como que, air conditioner. Es correcto en algunas usar abreviaciones como la de air conditioner, que es AC. I need an AC in my bedroom. It's too ciencia, hot. ¿Cómo se dice? Ciencia. Science, como de ciencia. Science fiction. Uh-huh. Y it's la otra forma es como decía el compañero, sci-fi. Okay. Right. What do you do sometimes? En mi caso, I never watch movie. Bueno, I never watch scary movie. Okay. Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. I love scary movies. Me too. Yay. No. Okay. Nah, me no. Next question. Okay, y la siguiente, what do you sometimes eat for breakfast? What do you sometimes eat for breakfast? Excellent, breakfast. Okay. Vaya, chicos, ustedes. Sometimes. Que pregunten si. ¿Qué? Me quedé ahí. Se me fue. ¿Qué pasó? Es como. Kathy. I always tired in the evening. Okay. La otra. What do you often do on the week?
Okay, creo que ya están todos, ¿verdad? Sí. Okay, so you did a very good job. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Interesante. That's nice. Hicieron un muy buen trabajo, me mantuvieron en silence. Me metí a algunos grupos y de repente era como que se ayudan y yo ya les iba a responder, pero no, me volví a poner en mute porque ya no me necesitan. Ellas explican y todo, súper bonito ejercicio. Lo van a hacer más seguido porque ya van para el módulo 3, chicos, so you have to, tienen que hablar más. Pero lo están haciendo excelente, van bien, son un grupo muy aplicado, muy bonito. No sé si el compañero ya vio ahí si le salió el certificado. Ya no nos confirmó, ¿verdad? Sí, ya. Ya. Ya terminó, ya terminó la sección 5. Ya sale. Ya. No salía, pero hoy sí ya sale, de hecho. Sí, media vez usted ya tenga el 80 y lo habiliten, ¿verdad? Porque a veces es como... a tenerlos ahí porque el compañero ya días había terminado, ¿verdad? Como pues, 4 días. Imagínense. Entonces a veces como que, ay, ya va a bajar el certificado y ya no va a estar en clase. Entonces eso los anima a estar un poquito más de tiempo en las clases. Y esto, como les repito, o sea, a veces se da que la gente pues deserta o dicen, ay, ya tengo el certificado, ¿ya para qué? Pero estas clases les sirven bastante porque las prácticas que hacemos aquí no las puede hacer en la plataforma. Usted puede escuchar la conversación y repetir lo que está ahí, vea. Hacer los 2, 3 ejercicios del knowledge check and that's it. Pero inglés de verdad requiere mucha práctica. A lot of speaking, practicing, aquí es donde solventamos dudas, agarramos un poco más de vocabulario, más ejercicios, y por eso pues es importante su participación y que estén siempre en clases. Aunque ya hayan terminado la plataforma, siempre conéctense a la clase porque les va a ayudar. Yo siento que se aprende más en la estar interactuando y estamos a la vez despegando la lengua y rompiendo el hielo. Así es, y eso no lo va a hacer a puro estar ahí en la plataforma, ¿verdad? Eso se hace en la clase. So, por eso ese tipo de ejercicios ayudan un montón. Sí. So, por eso, aunque ya tengan el certificado. ¿Hola? Yo completé los ejercicios para estar más preparado a lo que iba a ver en la videoconferencia. Ajá, eso está bien, solo prepare y ya no están con ese estrés, vea, de que, ay, tengo que hacer tal ejercicio, o que los empiecen a llamar de administración, si no complete el ejercicio, se le va a cargar el curso, vea. Porque también, si ya ven que la gente no ha avanzado, se toma como abandono, entonces ya usted puede tener problemas y a veces lo que hacen es que le cobran a la empresa, si usted abandona el curso. Y si es una beca así, ya no opta. Si de repente quiere, ay, INSAFOR está dando un curso para curtido, voy a aplicar, pero ahí queda el registro de que usted abandonó. Entonces ya no tiene chance de otro curso. Porque dicen, tiene que terminar el de inglés, porque lo abandonó. Entonces no es recomendable que abandone. Entonces por eso es también que estamos ahí. No aseguró el cliente. Presionando, pues, porque de repente es que, ay, no aprendí inglés, abandoné el curso, me voy a meter al de tamaño. Cuando me escribí al curso, me dijeron de que si abandonaba las clases, tendría que pagar una multa para volver a aplicar a otra. Para ser tomada en cuenta. Sí. Sí, son como. Si no, no era elegible nuevamente. Sí, cabal, entonces por eso pues mejor hacer el esfuercito ya que nos metimos en esto y sí, créanme, les va a ayudar un montón. Teacher, una pregunta. ¿Sí? Y los muchachos de los técnicos, ellos llevan control también de las videoconferencias a las que nos conectamos. Fíjese que sí. Ellos llevan control y todo, pero lo importante es como sabemos que este ambiente es un poco complicado por el hecho de que a veces la cobertura del internet nos falla, de repente hay personas que la saca el internet, no les da,
Entonces, o de repente imagínense el tráfico, no logran llegar, o en el trabajo les cambian el turno. Entonces se comprende que si la persona no se conectó, pero dice, mire, fíjese que yo he tenido, lo explica. Entonces lo importante es que usted haga los ejercicios en la plataforma, porque si no ya se toma como abandono. Pero si usted completa la plataforma, mira los videos, aparecen como vistos, porque si usted se fija, a veces el video, si usted no lo deja terminar hasta que ya se para él solo, no le da el chequecito verde. Entonces, si todo le aparece hecho, usted está activo o activa. La clase es súper importante, pero no es como que tiene completa la plataforma, pero como no se conectó a las videoclases, adiós. No funciona así. Siempre y cuando usted se vea que ha avanzado y ha estado metiéndose en la plataforma, no va a haber problema. Ok, teacher, gracias. Pero si faltó a varias clases, a la clase, no, porque se comprende que a veces, pues, problemas técnicos o lo que sea, pues, pasa. Es bien flexible en ese sentido. Hay un curso que sí es como que tiene que, pero en este, en el que ustedes están inscritos, no. No es que si faltó a las videoconferencias va a tener penalización, no. Pero si la plataforma no está completa, ahí sí, va a haber penalización. Okay. Y cualquier cosa, ya saben, escriban. Ahí les he estado ayudando los fines de semana. No tengan pena, para eso estoy. De todos modos, no puedo ni salir. Ahí estoy pendiente si me escriben. Okay. Any other question? No questions. Okay. Vamos a continuar ya. Vamos a empezar la sección 5. So basically, vamos a empezar con un vocabulario que es el que se va a estar utilizando en la sección 5. No sé si ya lo vieron. Lo vamos a repasar. ¿Pueden ver la pantalla, verdad? Yes. Yes. Perfect. Yes, teacher. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to give as many examples as you possibly can. Think about your family, friends, and coworkers, and the sports that they play. After you've finished this activity, share your work in our discussion forums. Okay, now let me show my presentation. This is the vocabulary that you have there. This is sports and season vocabulary. This is like important. I know that we don't practice many of these sports. No los practicamos, pero pues, son deportes que se juegan en Estados Unidos y Canadá.
Y es importante también saber de la cultura, los deportes que estas personas practican, especialmente si ustedes tienen interés, ¿verdad?, en aplicar para algún call center. Es importante saber también de la cultura de ellos, ¿verdad? So, por ejemplo, en Canadá, el hockey es sagrado. Sagrado, no decir nada malo acerca del hockey, para ellos es sagradísimo y son muy celosos con eso. Y así pues muchos deportes que son muy comunes, they are outdoors, they like to go hiking also. So many of these activities is good to know for culture. I know, nosotros no practicamos mucho y mucho menos por temporada, ¿verdad? Porque aquí como que solo se nos da el summer y el winter. And that's that. But it's good to know. So do you remember what it's spring? Primavera, that's excellent, that's a spring. So in the spring, people play golf, play soccer, and play basketball. What about summer? What does it summer? Verano, okay. In the summer, people play baseball, volleyball, and go swimming. In the fall, what is fall? Otoño. Otoño, excellent. There is another way to say otoño. ¿Cuál es la otra forma de decir otoño? Otoño. Yes, por ahí la dijeron. No sé quién la dijo, pero yeah, it's autumn. Autumn. Yes, autumn. Mm-hmm. Yes, it's lo mismo. It's just as an FYI. Okay, so in the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. Okay, and the winter, what winter? Invierno. That's correct. In the winter, people play hockey, go ice skating, and go snowboarding. Vocabulario nuevo por acá. Skating. Ice skating. Hiking. Snowboarding. Go hiking. Cuando ustedes go hiking es hacer senderismo, le dicen. Senderismo es gente que pues anda como escalando, se mete a andar como explorando. Hasta se ponen botas así, como para andar escalando. Aquí creo que hay personas que hacen eso. Le llaman senderismo, andar. Sí, uh-huh. En el Pital o en Montecristo. Uh-huh. Que le gusta escalar a pie esos lugares. Ay, no. Tan galán que es estar acostado. No. No. Okay, any other? ¿Hay algo otra ahí que no esté como muy claro? Snowboarding. Snowboarding, es este deporte que practican que es parecido al esquí, que es como esquiar, nada más que lo hacen con esta patineta que se ve acá, que es como una patineta. Siempre es como nieve, en la nieve, pero lo hacen con esta tipo patineta sin ruedas. Snowboarding. Uh-huh. Ice skating es patinar. Ice skating, ajá, es patinar sobre hielo. Uh-huh. That is ice skating. Okay, este es el vocabulario que se va a estar utilizando para la siguiente práctica con la Sports and Seasons. Vamos a estar practicando preguntas, WH questions in simple present. Vamos a ver la estructura para hacer como un repaso. Y hay por ahí una pregunta que es como nueva en esa estructura, ¿verdad? Para nosotros, creo que es primera vez que la vamos a ver. So let us watch the video and then you can ask questions. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting.
Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. So, Justin, what do you do in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Now I would like to show you how to form simple present WH questions. Let's start by analyzing the chart on the screen. Simple present WH questions. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. The goal of using WH questions is to obtain more detailed information from someone. In this case, we want to know everything about the person's response, I play baseball. So we ask, what sports, who, where, how often, when, what time? In order to form simple present WH questions, we can follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of questions now. In the example, where do you play? The WH word is where. Then we add the auxiliary verb do. After that, we add the subject, you. Next, we add the verb play. Finally, we add the complement. In this case, we don't have a complement because from our previous question and answer, we understand that we're talking about baseball. There's one particular question that I would like to point out. Who do you play baseball with? This type of question may sound a little strange in some languages because of the location of the words who and with. So I would like to explain the following. We can ask this question in two ways. The most common in American English is who do you play baseball with? The other way is by saying with whom do you play baseball? It's not very common, but it's correct and formal to express yourself like this. So, to understand the question, who do you play baseball with, let me write a quick formula. Who plus do or does plus subject plus the verb plus noun plus with. As the example shows, we start our question with who. Next, we put an auxiliary verb, do. After that, the subject, you. Next, we need to add the verb and noun, play baseball. I would like to point out that sometimes it's not necessary to add a noun, just the verb, so we can easily say, who do you play with, without adding baseball. Finally, we add with and the question mark. Now it's your turn to practice making simple present WH questions. If possible, practice with the partner and practice asking and answering the questions. You may ask about sports or fun activities or whatever comes to your mind. The goal is to practice as much as possible. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. As you could see, the main focus of the video is WH questions.
I don't know if you have a doubt about the video, about their explanation. ¿Hay preguntas sobre el video, la explicación? ¿Está bien? ¿Está claro? Creo que lo más complicado es lo de who and with. Ah, yeah, yeah. Ajá, that's where it pointed out that, veamos. Okay, esa pregunta sí, de hecho por eso es que se trae a colación en el video, porque no es, puede sonar raro, pues, por la ubicación del with. ¿Cómo era la pregunta? Who do you play baseball, verdad? Mm-hmm. Yes. So, como sabemos que la palabra with significa con, se nos hace raro como verla ahí al final, ¿verdad? Entonces, porque ya sabemos qué significa con, porque la estructura para nosotros no tiene sentido, por lo mismo de que hay como una interferencia de nuestro lenguaje español con esto, ¿verdad? Entonces nos hace un poquito difícil, pero por eso es que la sacamos aparte, porque como esta no sigue la estructura así como normal, ¿verdad? Entonces nos hace raro, pero cuando usted va a preguntar a alguien con quién haces tal cosa, con quién, es who al principio y el with al final. Hay otra manera que igual es correcta. Es decir, with whom. Ya esta se nos hace más como familiar, como, ¿verdad? Poner el with y el whom, right? With whom do you play baseball? No es basketball, es baseball. Baseball. With whom do you play baseball? Esta igual está gramaticalmente correcta. Lo puede hacer de esta manera. Si usted quiere saber con quién, eso se nos hace como más parecido al español, ¿verdad? With whom do you play baseball? Es otra manera de hacerlo. Si a usted se le hace más sencillo, hágalo así. Pero no es común en inglés escuchar esto. Sí es correcto gramaticalmente, sí se usa, sí se entiende, pero no es común. La forma más común de preguntar con quién haces tal cosa es esta, poniendo who al principio y el with al final, porque así ya está la estructura de ellos. Who do you play baseball with? Y realmente no es difícil acostumbrarse a esta pregunta, a esta estructura, especialmente con esta, ¿ves? Solo de practicarla, así o who do you play baseball with? Who do you, quiero saber, who do you care? Watch movies with, ¿con quién ves películas? Watch movies. Who do you watch movies with? ¿Con quién miras películas? Ah, I watch movies with my son, right? My son, etc. So you can practice making a lot of questions. Who do you play the guitar with? ¿Con quién tocas la guitarra? I play the guitar. With my friend. Okay, who do you play the guitar with? I play the guitar with my friend. Who do you go to the park with? ¿Con quién vas al parque? Who do you go to the park with? Y etcétera. Haga varias, escriba varias, solo es de ir como sustituyendo y ponga la respuesta y así se va a acostumbrar y ya no va a parecer como una pregunta rara por la posición, se va a adaptar a ella y no es complicado. Y acuérdense que como estamos en simple present, si usted va a preguntar por una tercera persona singular, solo tiene que cambiar al auxiliar. ¿A qué? Does. Does, excelente.
Ah, ¿con quién se casó tu hermana? Who does your sister? Who does your sister marry with? ¿Con quién se casa tu hermana? Who does your sister marry with? Ah, she marries. Se casa con. ¿Con quién? Ay, con John. Es lo más común decir en English. Ah, oh, she marries with John. That's it. And you can continue changing. Who does your son play with? ¿Con quién juega tu hijo? O puede cambiar y usar el nombre. Who does Nicolás? I don't know. Who does Nick play with? ¿Con quién juega Nick? Ah, he plays. Ay, he plays with his classmates. And so on. Y así haga, escriba, haga planas. Cuando tenga tiempo, cuando no tenga sueño, en vez de estar yendo a la refri para no dormirse, haga planas. I know sometimes it's difficult, but por lo menos unas tres que hicieran, well, that's okay. It's practice. It's just practice. Me estoy regañando a mí sola. No crean que les digo de verdad a ustedes. Me ha dado como ansiedad de comer. Is there any question? ¿Tienen alguna pregunta? Yes. ¿Sí? ¿Por qué en la pregunta que dijo que también era correcta la gramática, se pone este with whom? With pone who? La M. Ajá, with whom. Pone la M. Que who es como quién. Ajá. No dice lo mismo, no dice con dice quién. Lo mismo, pero como depende de la estructura gramatical que usamos, se le hace ese cambio. Pero en realidad significa lo mismo, pero depende del orden en el que lo pongamos. O sea, que el que no da problemas es el who. Ajá, who. Vaya, who siempre lo va a ver en preguntas nada más. Y el whom lo puede ver en... Es bien común en escritura formal. Cuando usted escribe una carta, digamos, y esto se ve bastante, o un email, y usted lo va a dirigir, no lo puede dirigir con un nombre específico, sino que le ponga... como decimos en español, a quien interese, ¿ya? ¿Ya han visto documentos que se dirigen a quien interese? Sí. En inglés se dice to whom, si usted va a escribir una carta o un email, to whom it may concern. ¿Ok? Así se, esto es en oración, to whom it may concern. Aquí no puedo utilizar el who. El who solo lo va a ver en preguntas. En cambio, whom lo puedo utilizar así en este tipo de oraciones. Pues, y en escritura formal, esto es bien común verlo en cartas o en emails. El a quien interese. To whom it may concern. La diferencia con eso, si les puedo dar una, es esto. Que aquí no puedo utilizar who. Solo en preguntas. En cambio, el whom... sí lo puedo usar en ambas situaciones. Esta no es una pregunta, es una oración. Any other question? ¿Quién dijo que era who? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién dijo que era who? Ambos ¿quién? Significan ¿quién? Lo mismo. Solo que who solo lo va a utilizar en preguntas. Y el whom lo puede utilizar en preguntas y en oraciones. Esa es la única diferencia. Okay. Is there any other question? Yo solo tengo una más. Dígame. El twice ya implica dos veces. O sea, el... ¿Qué es para referirse a eso? Ah, okay. Ajá. Y eso tiene como... Vaya. Veamos. Borrar.
Borrar, borrar, pero na, borrar. Pero, o sea, solo se dice, ya se entiende que uno, o sea, acaba de referirse a que algo hace dos veces, algo así. Sí, esto es como se ve bien común en twice y luego solo existe once y twice. Sí, para decir una vez, como por ejemplo, si usted va a verlo en medicaciones o bueno, o de repente decir yo voy al tomo café una vez al día. I drink coffee once a day. Tómese dos una pastilla dos veces al día. Take a pill twice a day. Ajá. Y ya se entiende que dos veces. Pero estas son las únicas que van diferentes. Once y twice. Si usted quiere decir tres veces, es three times. Y de ahí four times. De ahí todo es times. Four times, five times, and so on. Uh-huh. Any other question? Thank you, teacher. Yeah? Okay, mañana no hay clases, descansen, continúen trabajando, repasen, si ya terminaron la plataforma, repasen, diviértanse sin exponerse, ¿verdad? O lleven triple mascarilla, alcohol y bañense bien. Okay, so see you on Monday. Take care. Good night, teacher. Good night, take care. Good night. Thanks, teacher. Good night. Good night. Night.